Defensoría del Consumidor afirma que hasta la fecha el subsidio de la tarifa energética de 150 kW no se ha cancelado en su totalidad. Todavía goza de un 30% y está exento del IVA. No se ha eliminado completamente, se ha, de, se ha disminuido a un 32%. O sea, se ha disminuido un 21-22% el subsidio real. O sea, hoy en día tenemos 32-30% del subsidio de la tarifa eléctrica de 150 kilos hacia abajo. Tenemos subsidio, es menos el subsidio, pero todavía existe. Si nos vamos al marco legal, tendríamos un 10%, pero insisto, el gobierno, el Estado, las instituciones, deciden: hombre, vamos a aplicar una política económica. Económica, donde no vamos a afectar más al consumidor, al menos el sector energético, pues porque es bastante amplio el sector que se afectaría. Primero, tenés que llevar un conteo de tu medidor, siempre lo hemos planteado, L saber que estás pagando en tu factura, eso es como, como un punto súper neurálgico, ¿verdad? Segundo, eh, tenés que también tener en cuenta de que hay aparatos eléctricos que no te funcionan o que te funcionan y están gastando demasiado. Tercero, disminuir la hora de uso en, en, el, en, en el hogar, o sea, hay personas, hay familias que en realidad no le dan un uso adecuado a energía eléctrica. Y se está perdiendo energía eléctrica. Y por otro lado, también revisar el tema del cableado, cómo están las instalaciones, si hay por la tierra, si hay cajas de registro, cómo están cómo empotrados está lo, lo, los puertos de conexión. O sea, todos esos factores la gente o el usuario tiene que ver eh, puntos adicionales. Los temas donde más se consume energía eléctrica, porque pues la gente ya lo sabe. Primero, las refrigeradoras. Si tienes acondicionado, refrigeradoras, las planchas, gente que plancha diario, eso es un error eh, constante. Eh, y obviamente se si le aconseja a la gente. Que apagar al menos aparatos como los routers de, 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 de Wi-Fi en caso que no lo necesite. López dio a conocer los procedimientos sobre cómo se deben realizar las inspecciones. En caso de que haya fuga energética. Bueno, lo que vas a hacer de manera aleatoria es no desconectar los aparatos, pero al menos mantenerlos apagados. No los desconectes, pero mantenerlos apagados. Y te vas al medidor por unos 5 o 10 minutos. Eh, si es de disco todavía, el medidor, aunque son lo que son electromecánicos, como se le conoce, él va a dar al menos un ciclo, o un peque una pequeña vuelta, o dos pequeñas vueltas. Si es electrónico o, o, o digital, como se le conoce, al menos va a pasar un, al menos un último dígito, que es el de la, es el de la derecha, pues, pero estamos hablando que están utilizando las unidades, o sea prácticamente es el que va a pasar al menos un dígito pues o sea, él te va a variar y no debería variar si no hay fuga, pues o sea, son pruebas que se van obviamente utilizando de manera personal o en otra ocasión también se trabaja a la inversa pues conectar todos los aparatos y llevarlo a su máximo, a saber cuál es el tope que puede marcar el, el equipo de medición también. Noticias 12 Darlene Tellez